chévere. 91.9 Vibra en tu radio. El siguiente programa recreativo informativo contiene elementos de lenguaje tipo A, elementos de salud tipo A, elementos sexuales tipo A, elementos de violencia tipo A y B, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de... Amigos de con-café.com, con Café Televisión HD, vamos a dar la bienvenida a Venezuela a un viejo amigo, el señor Gastón Guarochena de Motorola. Él está en su oficina en Colombia, director comercial de esta afamada marca que hoy toca la puerta en Venezuela. Bienvenido al país. Muchas gracias. Bueno, como vos decías, estamos de vuelta acá en Caracas y Venezuela para hoy presentar dos nuevos productos que estamos lanzando junto con Digitel, dos productos Gingerbread Android 2.3, uno con la característica QWERTY y el otro con la característica Full Touch, que van a estar en el mercado, ya están en el mercado ofreciéndose y a unos precios muy agresivos. ¿Qué versión de Android tiene estos dispositivos y cómo se llama? Como te decía, son Gingerbread 2.3, la versión de Android. Uno se llama Spice Key y el otro se llama Spice XT. Uno va a estar en el Spice Key, el de teclado QWERTY, va a estar en el orden de los 1.500 bolívares en punto de venta y el otro va a estar alrededor de los 1.600, el que tiene característica Full Touch. Observo que ustedes están buscando un mercado bastante masivo y un segmento medio. ¿Qué pasó con el Motorola Atrix? ¿Lo veremos en el país? Sí, no es que estemos buscando un segmento medio y un segmento masivo, no. Motorola terminales. Específicamente en smartphones Android para todas las necesidades de los clientes del mercado. Hoy día estamos presentando estos productos que, es verdad, son unos smartphones muy agresivos en precio, pero vamos a estar trayendo al mercado venezolano el resto de nuestro portfolio smartphone en el transcurso del año. ¿Han pensado, usted está ahorita con Digitel, pero ha pensado Motorola tener su propia tienda o tener una especie de retail acá en el país? Sí va a haber distribución retail, no vamos a tener nuestra propia tienda por el momento, pero sí muchos de nuestros productos ya se pueden encontrar en el mercado retail. ¿Qué te habrá para Colombia y el resto de los países de América Latina de Motorola? Por lo menos la región andina donde tú estás. ¿Qué estamos esperando? Mira, la verdad esperamos seguir creciendo. Últimamente Motorola Latinoamérica representa el 20% del revenue que genera Motorola a nivel mundial, con lo cual el peso específico que tiene en la región latinoamericana es muy importante frente al resto del mundo, con lo cual los primeros desarrollos y los lanzamientos a nivel mundial, Latinoamérica tiene una posición prioritaria. Creo que ahora ustedes Motorola tienen una posición de ventaja, porque inclusive ahora cuando se liberó el nuevo sistema operativo de la versión de Android, vino también para los teléfonos Motorola. ¿Veremos Motorola Nexus pronto? No, Nexus no va a aparecer en Motorola. Puede ser que aparezca en algún otro fabricante de Android. Pero sí vamos a ver versiones de Ice Cream Sandwich, o sea, la siguiente versión de Android, antes de que termine la primera mitad del año en el mercado. ¿Y qué pasó con la tableta de Motorola? La idea es seguir comercializando tabletas y seguir desarrollando esas familias, y va a haber nuevos modelos en el mercado pronto también. Entiendo que es una buena tableta, pero tengo que hacerte la pregunta. Google anunció recientemente que iba a lanzar tableta con su marca. ¿Motorola estaría en esa lista?
No estaríamos en esa lista. Nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra marca. Lo que sí vamos a tener es desarrollos de tabletas en diferentes familias, como fue la Suma en su momento. Vamos a ver cosas nuevas pronto en el mercado venezolano, con las características de producto que nosotros entendemos nuestro mercado está buscando. Google ha sacado su propia tableta con sus propias especificaciones. Y el servicio técnico Motorola en Venezuela y además en la región andina es otra de las fortalezas para decidir por esta marca. Mira, Motorola lleva muchos años en el mercado venezolano y ha desarrollado una red de servicios técnicos muy amplia a nivel nacional, con tiempos de respuesta muy buenos. Ergo, sí, es una marca que tiene historia en Venezuela. Bueno, muchas gracias, amigo Gastón Goyenechea. El saludo, por cierto, a tu señora, a los bebés que están por Fuícar. Y bueno, para que te despida de la audiencia de Venezuela y de América Latina que nos escucha por Concafé Radio y ahora por Concafé Televisión HD. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. Motorola está volviendo con nuevos dispositivos a todo nivel, no solamente en la gama alta o en la gama media como vimos recién. Tenemos toda una familia de terminales Android y terminales que nosotros llamamos QWERTY Feature Phones para ofrecer en el mercado. Ya muchos de estos productos están en el mercado venezolano y esperamos traer los nuevos lanzamientos cuando salgan oportunamente durante todo este año. Muchas gracias. Gracias a nuestro amigo Gastón Goyenechea, director comercial de Motorola en la región andina. Amigos, estamos con el amigo Juan Carlos Sánchez, vicepresidente de Mercadeo de la Corporación Digital. Bienvenido acá con Café Radio, con Café Televisión HD. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy, como siempre. Sí. Mira, ¿qué significa para Digital este lanzamiento con Motorola? Yo creo que esto es el rescatar nuevamente una relación que durante muchos años fue muy fuerte y reunió muchos éxitos entre la gente de Motorola y Digital. En la época de los años 90 y principios de los 2000 tuvimos excelentes productos y juntos logramos conseguir una gran cantidad de clientes para la corporación. En este momento ellos vienen otra vez de la mano de Google, vienen con unos productos que van en línea con lo que necesita el consumidor venezolano. Estamos en este momento adquiriendo tres productos y esos tres productos son los que vamos a utilizar para la promoción de Padre y Madre. Lo vamos a utilizar como ancla y vienen con los features que hoy en día los consumidores están buscando, ¿no? Que es relativos a datos, navegación, redes sociales, internet, que es donde la red 3G de Digital se está desarrollando de manera efectiva a nivel nacional. Entonces pensamos que es un momento muy grato para nosotros volver a contar con la presencia de Motorola en nuestros 600 agentes a nivel nacional y vamos a darle todo el respaldo posible a esta marca para conseguir los objetivos de ellos y los objetivos de la corporación. Amigo Juan Carlos Sánchez, vicepresidente de Mercadeo de la Corporación Digital, ¿ese tercer producto sería cuál? ¿El Atrix? No, estoy hablando de los dos productos Domino y luego tenemos un producto que estamos trayendo en la gama de precio bajo, 3G, que es el que le da la oportunidad a la masa de clientes que nosotros hemos tenido de que también empiece a familiarizarse con la navegación. Y ese es el producto Mounting que estamos hablando, que ya lo estamos trayendo también y que va a ser justamente para aquellas clases pues que no pueden, digamos, costear equipos de mayor precio, de mayor prestancia. ¿Qué significa Android para Digital? Es una apuesta. Como con todas las tecnologías, una empresa como Digital que en este momento está desarrollando una red 3G robusta, donde básicamente las ventajas de todo lo que tiene que ver con datos, pues evidentemente Android es, pareciera ser parte importante en el futuro inmediato del mundo de la telefonía celular. En este momento hay 4 o 5 marcas importantes que están poniendo toda su confianza en el desarrollo de esta plataforma. Nosotros la estamos apoyando y creo que están empezando a lograr en Venezuela un espacio importante, no como en el resto del mundo, pero en Venezuela siempre, digamos, vamos agarrando las cosas y en el momento que la gente se familiarice y entienda las ventajas de Android, seguramente mucha gente va a empezar a disfrutar de esta plataforma tan amigable, tan efectiva y que le permite hacer tantas cosas a la gente con un equipo móvil. Señor Juan Carlos Sánchez, estos dispositivos nuevos de Motorola son 3G y en la banda de 900 MHz de Digital. Sí, la razón por la cual formalizamos estas compras con el proveedor es para asegurar que los productos que Digital traigan vengan en la banda,
la banda de Digitel, y con eso aseguramos que el performance de estos equipos sea el performance que el público necesita para navegar de forma efectiva. Y hablando de esto, ¿cómo marcha el despliegue en la ciudad de Caracas? Porque hay que celebrar, Camagüán ya es 3G Digitel, la primera operadora donde llega un 3G en Camagüán. La ciudad de Los Esteros, en el estado Guárico, es Digitel. ¿Estás claro? Tenemos, como sabes, tenemos un par de años recorriendo y colocando nuevas antenas y la expansión de la red 3G. Tengo que comunicarte que a nivel del 70% del país del interior está completamente robusta y estamos logrando posiciones importantes de crecimiento. Occidente, Centro Occidente, Margarita y Oriente. Es una cantidad de consumidores están sintiendo una diferencia en la navegación con los equipos y con la tecnología de Digitel. En el caso de Caracas y Valencia igualmente, estamos haciendo todo el esfuerzo para colocar las redes a punto, que es donde mayor consumo existe, y esas son las buenas noticias. Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo en prestar el mejor servicio y el mejor nivel de satisfacción en las conexiones que brindamos a nuestros clientes. ¿Es verdad que Digitel ya no está comprando dispositivos 2G, sino todo es 3G? Eso es cierto. Bueno, la tecnología ya lo dice, no estamos comprando solamente dispositivos 3G, así que las personas que quieran realmente, además de tener una buena voz y mensajería, y quieran empezar el mundo de la navegación y de los datos, Digitel es la operadora que tiene la tecnología, digamos, más adelantada en este concepto, y por eso los equipos que nosotros compramos ahí deben ser equipos de tercera generación. ¿Qué mensaje le da usted a los consumidores de Digitel? Bueno, que se acerquen, que comparen el servicio, comparen los comentarios, comparen lo que la gente habla sobre las conexiones, y que se acerquen por nuestras tiendas, que tenemos siempre los planes ideales. Creo que tenemos la mejor oferta, relación precio-valor, la mejor tecnología al mejor precio del mercado, y eso nos está haciendo que estemos captando nuevos adictos a la marca. Y la pregunta final, ¿veremos impulsadores de venta de Digitel con estos nuevos productos de Motorola y otros productos con otras marcas a lo largo y ancho de Venezuela? Bueno, lo que vamos a ver es que Motorola, como te comentaba, va a ser el ancla de la promoción de papá y mamá, y es una promoción muy interesante que va a tener apoyo a nivel nacional, y como siempre Digitel va a tener su toque, digamos, de humor y de buena conectividad emocional con... emocional y racional, porque la oferta que estamos presentando va a ser muy buena, no solamente en términos de los equipos, sino también en lo que estamos ofreciendo en bonos de navegación. Y luego creo que la idea es que vamos a poner a todos los papás y a las mamás de Venezuela a navegar por toda Venezuela con Digitel y con nuestra próxima campaña. Muchas gracias, amigo Juan Carlos Sánchez, vicepresidente de Mercadeo de la Corporación Venezolana Digitel. Gracias a ustedes, un placer. Y de esta forma, con guioncafé.com, con Café Radio y con Café Televisión HD, les llevo a ustedes en exclusiva este lanzamiento de Motorola, pero además un hecho inédito, la confesión de que pronto será el apagado en las operadoras venezolanas del 2G para ir al 3G y en vísperas de LTE, que sería el 4G. ¡Chévere! 91.9 Vibra en tu radio. El siguiente programa recreativo informativo contiene elementos de lenguaje tipo A, elementos de saludo tipo A, elementos sexuales tipo A, elementos de violencia tipo A y B, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Buenos días, Hispanoamérica. Sintonizan Expectativa, el programa líder en tecnología de Iberoamérica. Sintonizable de 9 a 10 de la mañana, hora local en Venezuela, por Tuning In Radio o Nokia. Sintonizable de 9 a 10 de la mañana, hora local en Venezuela, de lunes a viernes, por Tuning In Radio, Nokia Internet Radio. Buscan a Chévere y podrán escucharnos en su celular o en su estación de trabajo.
Pueden escuchar los podcasts suscribiéndose por iTunes o en BlackBerry Podcast. Expectativa, el programa líder en tecnología de Iberoamérica, llega a ustedes como una presentación de Dilo Fijo con Digitel. Supermercado Europa, el líder de la economía familiar. Colombia Store Calabozo, la culpa de gastar se me quita al estrenar. Consorcio MM, mejorando lo mejor. iStore Venezuela, Salguachot, la esquina de la marca. Telefónica Venezolana, compartida, la vida es mucho más. Reciban el saludo de Luis Delgado, Darlo Montoya, Ángel Ortiz y en la dirección de este programa su amigo Antonio da Silva Campos. Que tenemos previstos todos vía telefónica, ya que en el día de hoy Camaguán comienza con su nueva red HCDPA Plus. De hecho, es la primera parte de la región Centroyano, la primera población que está disfrutando, como no tenía ningún tipo de celda, pues evidentemente están siendo beneficiados con este tipo de tecnología que sin lugar a dudas beneficia a la población. De hecho, la asociación GCM ha dicho en Viña del Mar que banda ancha es desarrollo, señores. Yo quisiera hacer un llamado a las operadoras porque observo que las operadoras, muchas de ellas, sobre todo en 3G, algunas han venido desmejorando, otras simplemente han tenido problemas, no sé, algo han tenido. Y bueno, precisamente ese es el problema que tenemos en estos instantes. Estamos comunicándonos con el alcalde José Manuel Vázquez. Fue la última en entrar en 3G, la primera con Digitel, porque no hay más 3G. No hay 3G Movistar, no hay 3G precisamente de Movilnet, que es el operador incumbente, pero ahí están precisamente echándole pichón, amigos oyentes. Entonces, vamos a intentar comunicarnos con el alcalde José Manuel Vázquez, alcalde del municipio de Camaguán, del estado Guárico. Bien lo decía nuestro gran amigo ayer, Alfred Manco. Ya tenemos al alcalde de Camaguán. Buenos días, alcalde, ¿cómo estás? ¿Es Antonio da Silva? Sí, te escucho, Antonio. Alcalde, debe ser bastante meritorio, y ayer me decía, pues, me decía el gerente de la región de Digitel, precisamente, que estaba bien agradecido a su gestión de gobierno, alcalde José Vázquez, por haberlo ayudado para colocar la celda allá en Camaguán y disfrutar de este maravilloso 3G, y es la primera población de la región centroyano en disfrutar la nueva red HCDPA Plus que ofrece Digitel. Bueno, efectivamente, la pregunta que me hiciste, bueno, contento, todo el municipio agradecido por este nuevo proyecto ya hecho realidad, un proyecto que sin duda alguna beneficia pues a toda esta área geográfica y que carecíamos de este sistema de banda ancha y específicamente gracias a Digitel, pues. Digitel, el cual recuerdo yo que viniste junto con Alfred Manco, y efectivamente, bueno, comenzamos allá lo que fue esta idea convertida en proyecto, hoy hecho realidad. De verdad que hay excelentes comentarios de muy buen agrado, y específicamente porque nos llega el desarrollo de la tecnología, ya podemos navegar y que se abre pues la puerta hacia este desarrollo a través de la telecomunicación y específicamente a través de Digitel. Yo quiero significar el papel que ha tenido usted como alcalde, primero porque el alcalde es el promotor, pero frecuentemente algunas operadoras sobre todo los técnicos, me han dicho que lo que llegan a algunas alcaldías es a pedirles teléfono en la ingeniería municipal o algo, un beneficio para ellos propios. En cambio, me comenta la gente de Digitel que usted se convirtió en primera vez, desde que lo llevamos para allá a Alfred Manco, como usted señaló, alcalde, usted se ha convertido en un principal promotor, no para que Digitel gane plata, sino para que el pueblo de Camaguán, como usted lo acaba de señalar, que no tiene soluciones de banda ancha, pueda entrar al siglo XXI. Bueno, en primer lugar, no se trata, como tú lo has dicho, de un elemento material capitalista, como quizás algunos puedan tener la idea malsana, vamos a decirlo así, de pensarlo, sino que lo hacemos exclusivamente por el elemento del desarrollo. Ya la telefonía celular y las distintas operadoras ya no se han convertido o dejaron de ser un lujo para prestar un servicio. La telefonía celular, así mismo como la telefonía fija, específicamente en Venezuela es por CAMTV,
en su más ancha comunicación y desarrollo, podemos decir que la telefonía celular, que en sus inicios era un lujo, porque solamente eran pocos los que podían tener y contar con estos equipos, ahora se ha convertido en un servicio producto de la necesidad de la comunicación, y que bueno, eso es producto, tú lo acabas de decir, del desarrollo para cada comunidad. En efecto, yo siempre he estado abierto a todas las empresas, no solo de telecomunicación, a las empresas privadas que han querido y quieren, manifiestan invertir en nuestro municipio, inclusive haciendo la exoneración de los pagos de impuestos durante años, dependiendo de la inversión, porque esto permite el crecimiento, el desarrollo, permite nuevos empleos y sobre todo nos coloca pues a esa línea estratégica de otros municipios puntales para el desarrollo. Claro, y fíjense ustedes cómo deben estar felices, por ejemplo, los amigos del distrito escolar número 1. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque los educadores son una de las personas que le exigen conectarse por el currículum curricular, precisamente estar conectados con internet para estar actualizados. Y no podían hacerlo porque no hay banda ancha. Es más, le pregunto, ¿hay ABA en este momento en Camagüán? Bueno, allá va por parte de Cantv, que ha venido, de acuerdo a la capacidad que tiene en la celda, ha venido colocando en algunos sitios. Luego ahora tenemos, a través de la empresa Digitel. Pero fíjate tú algo importante. Nosotros y cada gobernante tiene que ir pensando en el desarrollo, en la visión estratégica, el crecimiento del municipio. ¿Por qué? Fíjate, nosotros tenemos la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas acá, la UNEFA. Uh-huh. Eso tiene aquí una capacidad en este momento instalada de más de 200 estudiantes de distintos municipios, estudiantes del estado Apure, que especifican en distintas áreas, estudian en distintas áreas y carreras, y eso permite estar al día con la comunicación, con el internet, sobre todo para la investigación y para, bueno, profundizar y consolidar en sus estudios. Eso no estaba, estábamos limitados, pues ahora con este nuevo aporte de la empresa Digitel, no solo del aporte material económico que ellos quizás puedan generar, sino en el servicio que se les presta a estos estudiantes, más los estudiantes de la UPEL, más los estudiantes de la Universidad Bolivariana y en fin de todo el pueblo. CAMTV es y ha venido pues ampliando sus redes, pero ha quedado insuficiente en cuanto al marco de lo que tiene que ver con el alcance de la tecnología, específicamente en banda ancha. Y lo mejor que ahora Camagüán también es elegible para el programa que tiene el operador venezolano Digitel con la Universidad Central de Venezuela, que permite a las medicaturas rurales, por ejemplo, las que están funcionando ya, hay 3, si no me equivoco, en el estado Nueva Esparta, en la bella isla de Margarita, donde los médicos rurales se conectan por Ban 412 para enviar y para hacer conferencias con los médicos especialistas de cardiología, por decir solamente una de las especialidades médicas, en la Universidad Central de Venezuela, y poder entonces intercambiar los datos que tiene un paciente para ver cuál es el mejor diagnóstico. Y esto va a llegar no solamente a Camagüán, tengo entendido que la celda también está alcanzando a Uberito, que es parroquia del municipio de Camagüán, a La Negra y por supuesto a la parroquia más al sur en frontera con el estado Apure, donde está San Fernando, al frente está San 2000, que también tiene medicaturas y que pueden estar beneficiadas también con esta tecnología de punta de cara al desarrollo. Sí, específicamente en Puerto Miranda hay una antena de Digitel, allí funciona exactamente y con mucha perfección lo que es la comunicación de 3G. Tú acabas de decir dos parroquias, Uberito y específicamente la parroquia Camagüán, pero también se le está prestando servicio que tiene alcance hacia la parroquia de Unión de Barinas, que es del municipio Arizmendi del estado Barinas, que queda, vamos a decir, al este de nuestro municipio, que limita con el río La Portuguesa. Es una población cerca de 7.000 habitantes y que, bueno, allí hay escuelas, allí hay liceos, y es una comunidad que es una de las parroquias de este municipio y es uno de los municipios del estado de Barinas. Fíjate todo el alcance que va a tener esta comunicación y cómo se abre el espacio hacia el estudio, hacia el desarrollo que hemos venido nosotros en el marco, pues insistiendo, repito, es lo que es la parte integral. O sea, no podemos ir desarrollando solo en infraestructura, el pueblo cada día, la población va creciendo y tenemos que ir a la par de las exigencias de la población. Y en el marco estratégico, bueno, está esta solicitud que yo recuerdo, hicimos conjunto, de verdad yo te agradezco porque tú ayudaste en esto, y bueno,
a los que creían que solamente era una idea, un sueño, hoy es hecho realidad por todos y cada uno, tanto de los de la parte colaboradora como hicimos nosotros, y también de la misma empresa, pues, que tuvo el interés de invertir en esta área. No, y lo más importante, que aquí ahora esto va a ser uno es a uno. ¿Qué significa uno es a uno? Que en todas las celdas del operador venezolano Digitel, no en Guárico, en Venezuela, van a tener precisamente HCPA Plus, y ya comenzó la prueba de LTE, que son velocidades teóricas de 100 megabits por segundo. Así que esto significa un nuevo universo que se está en este momento develando para todos nosotros. Yo quiero citar lo que dijo hace menos de un día la convención regional de la Asociación GSM, capítulo América Latina, en Viña del Mar, en Chile, que dicen que banda ancha móvil es desarrollo. Y eso es lo que está propiciando el alcalde Camagüey, y tengo que visitarte, felicitarte, quise decir. Bueno, bienvenido, fíjate, bienvenido. Nosotros estamos trabajando todos los días, y algo muy importante que estuvimos hablando, nosotros, fíjate, el Ministerio de Agricultura y Tierra, el Ministerio Poder Popular para Agricultura y Tierra, tiene dentro de su plan estratégico inspeccionar las obras a veces vía satélite, vía por internet. Nosotros hemos estado pensando, ante la situación que a veces en muchos lugares no llega quizás la comunicación a través de CAMTV, de banda ancha, este servicio ampliarlo de esta manera, inclusive a los mismos productores. Una idea que se está pensando, era conversado con Alfred, y bueno, la idea para cristalizarlo, así mismo como convertirla en realidad junto con el ministerio, sobre todo los lugares apartados, que no llega comunicación de telefonía, bien sea por CAMTV, y a través lo podemos hacer con la parte de Digitel, porque tiene una amplia red, y además la comunicación es óptima. Claro que sí. Nosotros estamos saliendo ya para Camagüey. Vamos a ver si podemos hacer una entrevista para Concafé Televisión HD. Aquí me acompaña precisamente nuestro jefe de esa división de Concafé, nuestro hermano Luis Álvarez, para entonces llevarles a ustedes esta primicia y compartir estas imágenes con cada uno de ustedes. Alcalde, gracias por estar con nosotros esta hermosa mañana. Bueno, gracias Antonio, y saludo a todos los oyentes de tu prestigiosa emisora. Gracias, hermano. De esta forma concluimos, amigos oyentes, la emisión de Concafé Radio para Concafé.com y todo Iberoamérica. Nosotros despedimos el programa, no me di lo fijo con Digitel, su mercado Europa, el rey de economía familiar, Salguachot, marcas a precios totalmente razonables, di lo fijo con Digitel, de los buenos amigos de Colombia Store, Calabozo, los mejores precios, la última moda en Colombia, acá en Calabozo, y por supuesto de Telefónica Movistar, compartida, la vida es mucho más. Ángel Ortiz en los controles técnicos, Concafé Radio, y por supuesto en Concafé Televisión, el señor Luis Álvarez. Se despide de ustedes Antonio da Silva Campos, y un feliz cumpleaños al hermano José Ángel Blanco. Dios me lo bendiga.
Hola, bienvenido al servicio de llamada de prueba de Skype. Después de la señal, por favor, grabe un mensaje de hasta 10 segundos. Después, su mensaje será reproducido de vuelta. Mensaje de prueba para ver la calidad de la red HCD PA Pro del operador venezolano Digitel en una plaza al aire libre en el municipio Camaguán del estado Guárico. Si es capaz de oír su propia voz, entonces ha configurado Skype correctamente. Si oye este mensaje solamente y no escucha su propia voz, significa que algo no está bien en los ajustes de sonido. Por favor, revise los ajustes del micrófono o puede visitar skype.com para obtener más ayuda. Gracias por usar el servicio de llamada de prueba de Skype. Hasta luego. Amigos, ustedes vieron en con-café.com que el Sony PlayStation Vita fue lanzado en Venezuela. Y muchos me dijeron, se agotó en Valencia, en Maracaibo, pero lo conseguimos acá en la ciudad de Maracay. Estamos con uno de los muchachos de Sony. Recuerden que usted puede venir a su tienda Sony Store y sin ningún tipo de compromiso, usted va a poder preguntarle a los facilitadores o facilitadoras para que usted pueda saber qué es lo que está pasando en el mundo Sony. ¿El nombre tuyo es? Antonio Rincón.